Trabajamos incontables horas para producir incontables objetos, para venderlos luego y conseguir incontables beneficios. Obligados a producir siempre más por necesidad empresarial, para no perecer en esta carrera carnívora hacia el infinito y más allá. Infinito, por otro lado, imposible de alcanzar, ya que nuestro pequeño planeta al borde del abismo de la negrura del espacio, que es finito según describen los astrólogos, pues resulta que con sus valles y montañas, sus ríos venenosos, sus valles hipernitratados, sus desiertos artificiosos, sus atmósferas con agujeros, sus polos tan roñosos, sus lluvias sulfurosas sobre térmicas que claro calientan y calientan sus ciudades inmensas, llenas de curritos con espaldas jorobadas por trabajos mal pagados, sus corales, arrecifes, sus selvitas, con todo lo que te imagines, hasta lo más bello y lo más feo. Aunque lo consumiéramos todo en un festival de miles de cerdos, perdón, quise decir de muertos, por unas vacaciones anodinas en playas de masas, de rebaños aceitosos, de packs, de turistas amormados, incluso diría más, sí, trabajando incontables horas para producir incontables objetos, para meterlos luego y conseguir incontables beneficios, y quemándolo todo, no, 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 no. Jamás habría petróleo para siempre. Todos son piezas de un mismo puzzle. ¿No lo ves? Si las juntas van, se colocan solas. Todos son piezas de un mismo puzzle. ¿No lo ves? Si las juntas van, se colocan solas. Se colocan solas.